Fácilmente le ponemos aquí un código postal o qué. Míralo tú, míralo. Aquí en la plena adolescencia, el váter, ¿eh? El váter es eterno, míralo, míralo. Tú, lleva esto conmigo ya casi 2 semanas. Chicos, la comunidad fitness es una comunidad conocida por su diversidad de altercados, podríamos decir. Hace poco tuvimos extorsión, múltiples hackeos, Photoshop, un poquito de truquitos, un poquito más de hombro, un poquito menos de cintura. Y esta semana tenemos una lesión súper grave. Chicos, salten de esta comunidad, salten de este barco cuanto antes. ¡Guapetones! ¡Actívense! Chicos, despegamos. La misa de Padre Zorro. Y venimos también con los maravillosos entrantes. Pater, ¿qué nos traes? Bueno, antes de empezar, ¿qué tal vuestra semana, chicos? ¿Estáis todos felices? ¿Estáis todos contentos? ¿Habéis aguantado bien en esta comunidad de fitness? ¿Estáis todo bien? Es lo importante. Primer entrante, para entonar aquí un poco el cuerpo, para hacer un poco de hambre, tenemos una contienda entre Corbachín y Juan Varo. Yo te explico. Hace tiempo, Corbacho estaba en Procis y digamos que tenía una pequeña disputa con Varo, ¿no? De a ver quién era el rey. El rey de Procis en cuanto a venta. La cosa es que estaba muy reñida porque teníamos a Juan Varo como el máximo vendedor, ¿no? Con su código en Procis, y Corbacho era el segundo a bordo. La cosa es que Corbacho durante mucho tiempo estuvo enalteciendo la calidad de productos de Procis hasta que se fue a la otra marca, que entonces empezó a comportarse como una ex un poco rabiosa. Cuando ocurrió todo esto, Corbacho hizo el vídeo de despedida, me voy a la nueva marca, Varo le hizo un vídeo, hizo un documental y el pater metió las orejillas por ahí pues para rascar un poco de visita, ¿no? Para rascar aquí un poco de money. Lo sacamos en una misa y hablamos del tema. La cosa es que esta semana Juan Varo, el robanovias, ha hecho unas historias comentando que quizás a Corbachín no le va muy bien en su nueva marca y que no sabe muy bien dónde va a ir, porque claro, ya habló mal de la ex y la ex le va a decir que a casa no vuelve. Hace un año hubo una polémica, ¿os acordáis? Con Procis, donde yo hice un vídeo documental de una hora que me curré, resumiendo que hubo un personaje que era el segundo que más vendía de Procis y se fue a otra marca, alegando que Procis era mala calidad y se iba por la otra porque la otra era mejor calidad. Entonces yo por eso hice un documental donde me fui a las fábricas de Procis, donde enseñé todo. Señala también algo que hemos hablado aquí en múltiples ocasiones, marcas que, bueno, que empiezan a intentar captar nuevos influencers tirando un poco de talonario, ¿no? Siempre hemos puesto el símil de los equipos de fútbol, ¿no? El típico petrolero, típico jeque árabe con mucho petróleo, con mucho dinero y que, bueno, hace un equipo, ¿no? Conforma un equipo en torno a unas estrellas, luego no ganan una puta mierda, también te digo. Pues hay muchas marcas que intentan eso, ¿no? Tiran de talonario y se traen a la Chupipandi y se traen a todos, ¿no? Claro, luego si no venden, pues esos contratos son insostenibles. Yo expliqué que Procis es una empresa tan grande que no necesitaba ya pagar tanto como otras pequeñas empresas estaban pagando a alguna gente que no podían sostener eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que la aventura dura poco y todos vuelven a casa, ¿no? Vuelven a Procis con las orejas gachas, ¿no? Y se tiran algún tipo de discurso de que Procis fue su primer amor. Es que conocemos esta historia, ¿eh? Un año después, ese personaje, he visto por ahí que ya no está con esa marca. No debía ser tan buena. Después de... No, yo dije que iban a pasar 2, 3 años. Después de un año, aún no ha pasado un año. Todos los que han dejado Procis están volviendo a Procis. Yo le avisé todo lo que pasaría. ¿Qué pasa? Que ahora el personaje se ha hecho mierda de Procis. Procis le va a decir... Yo he estado mirando y parece ser que el código de Corbacho con Live Pro sigue vigente, es lo que creo, pero claro, Falo comenta esto, a lo mejor tiene algún tipo de información confidencial entre bambalinas y a lo mejor Corbacho le vemos dentro de poco, pues un poco por ahí, ¿no? Negociando ahí con las marcas. Y un nuevo sponsor, ya veremos. Si ahora quiere volver a Procis, Procis lo que va a hacer es, mira, ¿sabes lo que es un... patadón? Pues... Enlazando a la perfección con este entrante, os meto spam sibilino porque tenemos una promo muy interesante y no os podéis quejar, hijos de zorros, hijos de zorras, ¿eh? Y no es un insulto, ¿eh? Sois zorretes, hijos de zorra. No os podéis quejar que os meto menos spam que el pito por ahí, ¿eh? Y mira que lo meto poco. ¡Cago en la puta! Tenemos una promoción muy interesante. Código zorro, ¿vale? 15% de descuento más código extra. 10% pues extra. Proe Nutrition, link en la descripción. Pegadle ahí un buen apoyo, que realmente es una promoción bastante interesante y sibilina. Dadle caña que, joder, no lo he mirado, pero creo que acaba a mediados de mes, del que viene, supongo, claro. Dadle caña.
Hoy funciona. No sé hasta cuándo. Guapetones. Continuamos. En un reino muy, muy lejano. Siguiente entrante y os traigo al príncipe encantador de las montañas andorranas, esposo y marido de Esperanza en entrenamiento, que le vamos a quitar los títulos, ¿eh? La nobleza a tomar por culo. Porque claro, príncipe encantador viene siempre de nuevo de que es esbelto, es guapo, es que es un tío que lo tiene todo y además es rico, no es mileurista. Mileurista. Pero claro, este título que le hemos otorgado aquí en la parroquia, es que no sé hasta qué punto es merecedor, teniendo en cuenta que nos tienen que informar de cada vez que caga. ¡Máquinas! Esto es una victoria, chavales. Llevaba 2 días sin ir al baño. Y esta semana la da porque tenía así un poquito de gases, ¿eh? Estaba así como un bebecito que hay que meterle así para que expulse gases. Estaba con los gases y ha expulsado. Toda la mañana llevo aquí, así a oscuras, estoy aquí editando un vídeo. Así. Todo el rato. Pum, 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 pum. No puedo más, tío. Estoy jodidísimo, tengo cero energía. Y todos cagamos y todos expulsamos gases, pero no lo grabamos. Pero él sí, claro, es que él tiene que hacerlo. Y estoy cagando duro, estoy cagando duro. Danza con duro. Vamos, yeah. Príncipe, ¿de qué puto cuento te han sacado? Oh yeah, baby, let's go. Yo sé que a muchos de vosotros os dan asco estas cosas y le estáis odiando, y a lo mejor es muy probable que estéis cenando y me estéis odiando por ello. Zorretes, lo siento, pero yo vengo de Vietnam, a mí estas cosas no me dan asco. Lo que sí que me pregunto es una cosa: ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento las redes sociales se convirtieron en esta especie de ¿qué cojones es esto? Tú imagínate a tus antepasados que les explican hace no sé cuántos años, que va, las redes sociales va a ser esto: un tío contándote cuando caga, cantando mientras caga y tirándose eructos porque tiene gases. El pobre, el bebé, tiene gases. ¿Alguien le puede pegar una hostia en la espalda y se la parte para que le salgan los gases, eh? De verdad, no quiero que le pase nada, A lo mejor igual sí, Pero príncipe, por Dios, vale ya, que alguien le quite las redes sociales. Es que además sigue creciendo el tío. Esta semana también ha hecho como una especie de cumple sueños. Esto para mí es literalmente un sueño. Ha hecho un especial 600k con una tarta que esperando entrenamiento se la ha roto en la cara. Son sus costumbres y hay que respetarlas. Como que hay que respetar también que han sacado como una especie de publicación para marcarte un entrenamiento full body, todo el cuerpo, con Esperanza Entrenamiento. Que si no tienes barras, que si no tienes discos, que si no tienes máquinas, te coges a Esperanza Entrenamiento y te marcas tremendo workout. Como reseñables, me gusta especialmente ese remo, que es muy calenturiento. También te digo, está muy subido de tono, con besitos incluidos. Y luego esa sentadilla donde, de verdad, parecía que Esperanza Entrenamiento se iba a partir las cervicales. Te pongo un zoom zorrete para que puedas contemplar que Esperanza Entrenamiento se está jugando el tipo con este tipo de publicaciones que, francamente, no ayudan a nadie. Yo respeto las infografías, respeto el contenido de divulgación en Instagram, lo respeto. Pero esto demuestra lo que he dicho muchas veces, que claro, como tienen que subir con frecuencia y ya está todo hecho, que si workout para el pechito, que si workout para la espina, que si no sé qué, tienen que sacar estas mierdas que no ayudan a nadie. Porque tú te imaginas a alguien haciéndose esa full body en casa con su pareja, yo no me lo imagino. Juan Prados, tu guldureta, valenciano de confianza, vuelve a la carga. Antes he señalado que si estás ahí con la cenita, te pido disculpas por meterte las cagadas del mini encantador, los eructos, pero es que ahora te voy a meter unos vómitos. Juan Prados ha vuelto al camino de los buenos vómitos. A ver, hay mucho debate en torno al entrenamiento de Juan Prados. Mucha gente que dice que tiene que entrenar más analítico, más conexión mente-músculo, otros entrenan, bueno, de muchas cosas. Yo no seré quien le diga cómo tiene que entrenar, porque eso me parece columpiarse cuatro pueblos. La cosa es que a mucha gente esto le parece un poco como dicen, bueno, pero qué asco, ¿no? Que está vomitando. A ver, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Lo del príncipe encantador sobra, porque es que eso es hacer el subnormal. Pero lo de Juan Prados, yo lo veo bien teniendo en cuenta que es una persona que te muestra lo que es una preparación extrema como bodybuilder. Entonces, como preparación extrema de cultureta, yo veo bien que, bueno, que si se tiene que caer en unos buenos vómitos porque está entrenando a unos límites insospechados, yo lo veo bien. Yo los vómitos por un buen atleta entrenando y dándolo todo, lo veo bien. Príncipe encantador, pártele la espalda. No a la violencia, No es apología a la violencia. Lo digo de coña, ¿no? Que nadie le ponga una mano encima al príncipe encantador, Por favor, que expulse los gases esos como pueda.
Vosotros sabéis que desde tiempos inmemoriales el pater ha sufrido el acoso de múltiples clones. Los torretes, vais ahí, es que me ha pasado de todo, que no te estoy mintiendo, Me ha pasado de recibir fotos de los torretes, estoy en un bar y hay un señor ahí que no conoce de nada y como es calvo le metes una foto así en diagonal a la traición y me la manda y me dice, pater... ¿Babidorro? Cualquier tipo de calvo me la habéis pasado en múltiples ocasiones. El de esta semana lo compro. El de esta semana va mejorando la cosa. Es un esbóter de Larry Ruedas que tú le ves un poco de refilón y sí que es cierto que parezco yo. Tengo que reconocer que alguna vez hasta yo mismo pienso que soy yo, Bueno, señores, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegamos. Y aquí tenemos dos noticias bastante monstruosas porque por un lado tenemos la confesión barra defensa de King Ángel sobre las acusaciones sobre el Photoshop y sobre todo sobre el impago, porque a ese fotógrafo no se le pagó, Fue una polémica que, bueno, ardió un poco las redes sociales, aquí se comentó en múltiples canales y digamos que las redes sociales de King Ángel, pues bueno, se llenaron de comentarios un poco negativos. Luego, por otro lado, tenemos la desgracia, la lesión del bíceps, del tendón del bíceps de Antonio, que por lo visto ya tiene fecha de operación, por lo cual ha sido una rotura completa, entiendo. Putadón, porque como deportista te tienes que parar, no puedes seguir con los entrenamientos, tienes la duda de cómo va a quedar esa lesión una vez que se recupere, y sobre todo porque tenía el Arnold Classic pues a tiro de piedra y obviamente no va a poder competir, por lo cual es un putadón increíble. Yo empatizo mucho con estas cosas porque realmente no poder disfrutar de lo que te gusta es una gran putada. Pero venga, empezamos con lo de Kim. Os hago un pequeño resumen de lo que ocurrió y vamos a ver lo que ha acontecido esta semana. Básicamente, Kim contrató un fotógrafo allí cuando estuvo en Estados Unidos pues para que le hiciera un trabajito. El fotógrafo era pareja de una chica que debe ser muy famosa por allí, debe ser una influencer de la hostia, que es muy reconocida por el tema del posing. Entonces Kim posó con la chica y el marido, esposo, amante, amigo o confidente, pues sacó un trabajito. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el fotógrafo, como no recibió el dinerito, pues muy rabioso se puso en contacto con una cuenta de Instagram que es bastante polémica y le filtró pues el secretito del Photoshop y el secretito de que no ha cobrado. Cuando esto ocurrió, la comunidad fitness volvió a arder una vez más, tampoco nos extrañamos, y digamos que King Ángel pues parecía que se había quedado herido de muerte, que su marca personal se iba a pique. Múltiples comentarios en sus redes sociales, múltiples vídeos y King Ángel completamente señalado. La cosa es que esta semana tenemos la versión del otro lado, la versión de King en un vídeo titulado El Lobo. Siempre será el malo si solo escuchamos a Caperucita. Y abarca dos temas, el uso del Photoshop, da una explicación en torno a ello, y el tema del impago. Zorrete, paga, No tengas deudas por ahí, Ni deudas, ni dislikes, Échate un like aquí y una suscripción. Zorro, no tengas deudas con el pater, ¡Pum! Te hundo el pecho. Hoy en día, 99% del contenido que veis en redes está editado, está mejorado, en busca de una perfección, ya que hay una presión enorme por el público de las redes sociales. Imaginaros si vosotros, que seguramente muchos de vosotros utilizáis los filtros de belleza, utilizáis mejoras de color, etcétera, porque tenéis ya una presión teniendo un público pues mucho más reducido que el mío. Imaginaos la presión que es siendo una persona que vive de su imagen y además con una cantidad bastante importante de expectación hacia mi imagen, mi físico y todo pues lo que voy a transmitir, ¿vale? Creo que también quiero explicar que yo nunca, o sea, creo que más bien la edición de foto que he podido hacer es más para autoengañarme a mí que para engañaros a vosotros realmente. Sobre el Photoshop, porque claro, mucha gente se sintió como decepcionada, ¿no? Y yo, a ver, aquí hay que poner un poco de coherencia. Yo puedo entender que digas, joder, pues sí, retoca las fotos, pero vamos a ver, está retocando un cuerpo increíble. Quiero decir que no es que sea un tío que tenga un poco de desarrollo muscular, sino que es un pro que lo has visto en campeonatos y es un tío que da la talla. Entonces te puede decepcionar, sí, pero yo creo que nadie puede dudar de que es un tío con un físico increíble, ¿no? Porque hay gente que se piensa que ya, claro, retocas con Photoshop y realmente debes estar muerto en vida. Imaginaos la presión que es siendo una persona que vive de su imagen y además con una cantidad bastante importante
de expectación hacia mi imagen, mi físico y todo pues lo que voy a transmitir, ¿vale? Sobre el Photoshop, comenta que bueno, que se sufre mucha presión en redes sociales sobre el físico, sobre las fotos, sobre las expectativas, que incluso la sufre Pablito33, ¿no? Que todo el mundo recurre, pues bueno, típicos filtros, típicas texturas, típicas luces. Que encima, como él es competidor y hay muchas expectativas en torno a su físico y encima tiene mucho alcance, pues la presión es mucho mayor que la tuya, la de Pablito37. Los culturistas básicamente tenemos pues muchas movidas en la cabeza y buscamos la perfección y básicamente es tan fácil editar una foto y que se vea como tú querías porque no se veía la foto bien o porque en ese día tú no te veías bien, tenías el moral bajo. Y pues bueno. Luego señala que si a esta presión le sumamos la propia dismorfia, ¿no?, que tienen los culturistas, que van un poco locos, pues que ya se monta ahí un caldo de cultivo que ocurren estas cosas. Yo hasta ahí, el pater sibilino puede empatizar y empatizo. ¿Es cierto lo que dice? Sí. Mucha presión en las redes sociales, más si eres un personaje público, tienes como 1000 ojos puestos en tu espalda, te meten un marcaje, lo sé. Hasta ahí lo compro, pero ahora... ahora es cuando viene. Lo que no termino de comprar es ese discurso preventivo que mete. Antes de dar la explicación, empieza con un poco con el discurso de todo el mundo lo hace. Como todo el mundo lo hace, vamos a ver. Casi todo el mundo, ya sea influencers o Pablito37, oye, como haya una cuenta que se llame Pablito37, nos vamos a reír, ¿eh? Casi todo el mundo, influencers y no influencers, utilizan, bueno, retoquitos, ¿no? Intenta que las fotos sean lo mejor posible. Ok, pero una cosa es tocar los filtros, tocar las luces para que la foto quede un poco más artística y otra es el Photoshop. El Photoshop es trampa. Lo otro, bueno, podríamos debatirlo, que también puede serlo. Pero el Photoshop es trampa, porque estamos hablando de que te quitas cintura, centímetros de cintura, te pones más hombro. Eso es trampa. Entonces, le compro que casi todo el mundo retoca las fotos, pero no todo el mundo utiliza Photoshop. Más que nada porque el Photoshop te pueden pillar, a lo mejor lo harían, ¿eh? Si tuvieran la certeza de que no les pillan, lo harían. Pero el hecho de que les puedan pillar, hay muchos que no lo hacen por eso, porque son figuras públicas y no quieren que les pillen. Entonces, comenzar el mensaje así es como tirar balones fuera, como ponerte un poco la tirita y el todo el mundo lo hace. No lo hace todo el mundo y aunque lo hiciera todo el mundo, algo que está mal, está mal. Eso sí. Tema del impago. Pater, ¿por qué no le pago? ¿Por qué ese fotógrafo no come? Básicamente, yo pedí un vídeo en el cual pedí pues, cosas básicas, subtítulos, sin copyright y que se entregara un viernes, que eran 7 días después de la grabación. Se entregó 2 semanas más tarde con copyright y sin subtítulos. Comenta que él acordó con el fotógrafo unas condiciones. Quería el vídeo en una fecha concreta y lo quería con subtítulos y sin copyright. Con una música que le añade el fotógrafo, pero que cuando lo publique en sus redes sociales no tenga problemas con la monetización. Eso es lo que pedía Kim. ¿Qué es lo que recibió? Recibió un vídeo fuera del plazo, sin subtítulos y con música que saltaba el copyright. Y ahí es donde empieza el problema, que si se te entrega un trabajo que no es el correcto, pues no se paga lo que se tiene que pagar. Señala que como el trabajo no era lo acordado, no le iba a pagar lo acordado. Y aquí empezamos ya a cometer múltiples errores. Si tú recibes un trabajo, tú eres un cliente, te mandan el trabajo, tú lo revisas, oye, que esto no me gusta, lo devuelves. Lo tienen que cambiar, te lo mandan, me gusta, no me gusta, quiero decir, hasta que tú no lo aceptes, ahí no cobra nadie. Cuando ya es de tu gusto, en ese momento lo utilizas y en ese momento... se paga, tan sencillo como eso. Pero si empezamos como me la han mandado que no me gusta, pero lo voy a usar, pero luego yo considero que le tengo que pagar esto. ¿Qué manera de complicar las cosas? Te manda trabajo, no te gusta, pues se lo devuelves y no pagas hasta que te guste. O sea que yo le propuse, escucha, yo te pedí esto, tú me has dado esto, yo te voy a pagar lo que pienso que es la mitad de lo que me estás pidiendo. Imposible llegar a un acuerdo. A partir de ahí, le dije, si no llegamos a un acuerdo, no se hace nada. Yo ya había subido el vídeo. O sea que, obviamente, si sube el vídeo, pues yo digo, pues mira, te pago ya que lo he utilizado, pero a este precio. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Kim recibió el trabajo, no le gustaba, pero dijo, bueno, lo voy a utilizar y luego le pago lo que yo considere. Claro, no llegaron a un acuerdo y se montó la de Dios. Eso para mí es un error de Kim. Para mí te tienes que poner serio. Me mandan trabajo, devuelvo. Me mandan, devuelvo. Me lo quedo... lo uso y lo pago. Sí que es cierto que con el tema del plazo se complica un poco la cosa, porque aunque te manden el trabajo que te gusta, si es fuera del plazo, ahí tenemos un problema. Pero bueno, eso sería para próximos capítulos. Me atacó a mí, me afectó a mí, pero es que también atacaron a mi círculo cercano, a mi madre, a mi pareja, a mis amigos,
a mis sponsors, o sea, de una manera, y sobre todo él, o sea, él escribiendo a cada persona por separado, o sea... Kim señala que el fotógrafo iba todo loco y la novia esa que baila así medio raro dando piruetas se volvió toda loca y se volvió una especie de acosador. A una persona que no le afectó fue a mi padre porque está muerto y eso me lo escribió. Menos mal que tu padre está muerto porque si no, no estaría nada orgulloso de ti. ¿Cómo me puede decir menos mal que tu padre está muerto? Es que hay que tener un problema en la cabeza. Eso es algo bastante grave. Que incluso mencionaron al padre de Kim que... pues falleció y obviamente esto es una aberración. La cosa es que el patrón y yo tocamos este tema en un tremendo vídeo, en un tremendo podcast que subimos esta semana y el patrón tuvo unas declaraciones un poco duras en torno a Kim. Casi todo en la vida es perdonable cuando se da una explicación. Entonces, para mí más grave que lo del Photoshop, que bueno, lo del Photoshop no... verdaderamente lo grave no paga. No nos engañemos, verdaderamente lo grave... no nos paga, lo de Photoshop es feo, pero para mí lo peor es el hacer la callada por respuesta. Tío, das una explicación, sale Kim, pues sí, mira, truque la foto, no lo tiene que haber hecho, y no pasa nada, tío. Yo, el problema es de la callada por respuesta, el que ya como sabemos cómo funciona la red, que siempre va a encontrar quien te defienda. Como siempre sabemos que todo se olvida en las redes, porque todo parece que la red, no, ¿cuántas veces no ha sido, guau, de esta se hunde este canal? Se cae un mesecito. Yo tengo comprobado que te cae un chaparrón de 2 días y se olvida. Y el tercer día ocurre otra cosa y todo el mundo habla de lo que ha ocurrido. Exacto, pues que me ha hecho eso. Y yo creo que debería haber hablado. Producción, échatelo. El patrón, que no atina una, tuvo unas declaraciones donde básicamente vino a decir que Kim no iba a subir nada, no iba a dar ningún tipo de explicación, que iba a hacer la de... bomba de humo, me voy porque soy ninja. Y es que el patrón no atina una, ¿eh? El patrón, te queremos, patrón, y te vamos a querer siempre, pero es que no atina una. Como no atina una, se vio en la obligación de subir una historia donde señala lo siguiente. Ayer, como muchos habéis visto, subí un vídeo con mi amigo Asier, entre paréntesis, Pico, el pater, donde hablaba sobre la movida de Kim Ángel, en la que hacía mención a que su error era no haber dado explicación del tema, algo que no había hecho en ese momento. Y es cierto, porque fue la hostia, ¿eh? Yo grabé el vídeo con el patrón, me puse como un loco a editarlo, lo fui a publicar, no sé si a las 9 o a las 9 y media del martes, y a las 6 o a las 7 de la tarde del mismo martes, Kim publica vídeo, y digo yo, esto es maravilloso. Pero que ya ayer tarde subió, me veo en la obligación moral de pedirle disculpas públicas al respecto. Está bien, está bien, hay que ir de frente, patrón, te creo. Pasamos ahora, chicos, a la noticia de Antonio Mas Mas y esa rotura del bíceps haciendo peso muerto. Putadón de los putadones y encima, pues lo que te digo, se pierde el Arnold Classic. Además, debía estar en un estado de forma espectacular, se debía sentir muy fuerte, las marcas estaban saliendo... pero la vida a veces es así, la vida golpea, golpea mucho. Antonio esta semana subió un vídeo que se titula "Me rompo el bíceps, adiós el Arnold Classic". Básicamente estaba con los últimos entrenamientos pesados de peso muerto para el Arnold Classic y el bíceps dijo hasta aquí. Creo que estaba con 310 kilos en peso muerto, una marca que es... joder, es que levantar más de 300 kilos en peso muerto a mí me parece una auténtica salvajada. Estaba con 310 kilazos en peso muerto y su bíceps... ahora lo estoy pensando, creo que fue su bíceps izquierdo, ¿no? Pues se rompió. Y a mí esta es una de las lesiones que más cosa me da porque muchas veces se ve cómo se recoge el bíceps, ¿no? Como si fuera una persiana. Y en esta ocasión se ve. Sí que es verdad que no se ve mucho, hay otras que se ven mejor, pero si vemos un plano que ha subido, un plano lateral que ha subido a su Instagram, se puede ver cómo se recoge. Y es que para el que no sepa un poco de anatomía, básicamente los músculos terminan en tendones o empiezan en tendones, como lo quieras ver, inicio y fin, y los tendones se enganchan a los huesos, ¿vale? Entonces, claro, cuando el tendón se suelta, pues el músculo se desengancha del hueso y se recoge. Y, ojo, es que era una cosa. Después de la lesión, le llevaron al hospital para confirmar sus sospechas. Sí que era rotura del tendón. Pues nada. Confirmado. Es rotura del tendón del bíceps. Lo que pasa es que cuando ocurren estas cosas es una movida del copón, porque muchas veces yo, claro, también pienso como Antonio, que es, esto es operación sí o sí, pero muchas veces en función de cómo sea la rotura, que si parcial, que si completa, que si no sé qué, que si es más muscular, que si es más tendinosa, supongo, pues como que comité de expertos y deciden. La cosa es que Antonio se fue a casa esa noche después de revisarle y diciéndole que bueno, que mañana le decían lo que hacen con él. Ahora mismo son casi la 1 de la noche. Me acaban de dar el alta y ahora pues se reúnen y mañana me llamarán para decirme si me operan o no.
cuando, bueno, todo es operar, hay que operar sí o sí. La cosa es que al día siguiente subió una actualización sobre su estado de salud. Y francamente lo está llevando muy bien, ¿eh? A nivel estoico. Yo a nivel anímico le veo bastante bien, pues aceptándolo. Incluso cuando le pasó, que estaba ahí pues en el gimnasio, le vi bastante tranquilo para lo que es. Para, no lo muevas. No lo muevas, deja el brazo así. Porque es que al final estas cosas ya no es lo que duela, ya no es... Es que es el tiempo que tienes que estar parado, que es un putadón. En este vídeo que cuenta sobre su estado de salud, cuando enseña el brazo, yo he flipado. Y os voy a enseñar cómo tengo el su puta madre. Esto ahora mismo. Yo sabía que suele haber como una especie de hemorragia, creo que se puede decir, como una especie de sangrado interno y sale como un morado. Yo esto lo sabía, pero créeme que me ha impresionado, ¿eh? Porque ahí hay mucho morado, ¿eh? Pero para más inri, hubo gente que le señaló que se lo merecía. ¿Alguno me habéis puesto que me merecía esto? Sí, sí, en este tipo de casos siguen apareciendo los haters. ¿Te lo mereces, Antonio? Le dijeron, y hay gente cuestionando la veracidad del asunto. Y otros me habéis puesto que era mentira, para no ir al Arnold. Internet 2023, a mí no me sorprende, zorrete. Lo mejor de todo es que ya tiene fecha y para ser la seguridad social, bastante bien, ¿eh? Porque estos se lo toman con calma, muy tranquilos. Nada más que me operen ya el lunes, día 25, ¿vale? Sí, día 25. Le han dado para el lunes 25, ¿qué día estamos hoy? Claro, lunes 25 es pues, el día siguiente de cuando se publique esta misa. Lunes 25 le operan, esperemos que le quede estupendamente. Y aquí, chicos, ha terminado el noticiero. Ha terminado esta maravillosa misa. Chicos, antes de iros... Espero que os haya gustado mucho, ¿eh? Así te digo, ¿eh? También te digo. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo que imparte misas, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo... Un saludo, un abrazo, me lío. Y hasta luego. Me lía porque tengo que tragar saliva.